muestra gastronómica Saborea Higüey, por supuesto la tercera rueda de prensa que hemos estado dando durante varios años. Nosotros queremos hacerle significar que este año Saborea Higüey, la alcaldía, tendrá una muestra gastronómica sin precedente, tanto de participantes como la mística que se va a representar en nuestra feria gastronómica. Tenemos invitados nacionales, tenemos invitados internacionales y tenemos un sinnúmero de empresas que van a estar representando que van a estar presentes en nuestra muestra gastronómica. Yo quiero hacer significar que tengo un equipo que ha estado trabajando muy fuerte día a día, 24 horas, en todas estas actividades. Yo he estado un poco ausente por motivos familiares, pero mi ausencia no pasó nada, porque todo caminó como era debido a la presencia y al trabajo de Lilian, de Feli Martínez, de Luis Lebrón, de Jessica, de Floridi, de Juani, que fue de nuestro amigo Benson. Ha sido un equipo que ha trabajado día y noche para que todo salga a pedir de boca y que el alcalde, que nuestro alcalde Rafael Barón Durucho Vitín y la alcaldía queden de primera. Les doy de nuevo la bienvenida y les... Queremos invitarlo por este medio a nuestra tercera feria gastronómica Saborea Higüey, la cual se celebrará en esta ocasión en el Parque de la Salud, este sábado 25 y domingo 26. Desde temprano en la mañana pueden ir a desayunarse, a comer, a cenar y en la noche a disfrutar de todas nuestras atracciones. En este año vamos a dedicar nuestra feria a nuestra higüeyana Luisa Félix, que es una embajadora de la gastronomía, del turismo y de la cultura higüeyana. Tendremos unas atracciones excelentes. Este año contamos con la participación de Marcos Caminero, quien grabó nuestro merengue del próximo... Del carnaval dominicano, en este caso el carnaval higüeyano, que se va a realizar en los próximos meses. Gracias a un equipo de personas que han trabajado para eso, vamos a tener nuestro carnaval nuevamente. También tendremos atracciones para niños, show de magia, música en general, charlas, cooking show, una gran variedad de actividades. Podemos ver, aquí tenemos una muestra de que nuestra decoración este año está enfocada en lo que son nuestras tradiciones culinarias en los ranchos y en los mercados típicos dominicanos. Les esperamos por allá. Le podemos garantizar que vamos a tener los mejores precios, ya que tenemos un comité de apoyo que va a vigilar a que los precios sean asequibles, lo que realmente son precios de feria. Además, tenemos una gran modalidad y es que van a poder pagar con tarjeta de crédito. Algo innovador. Sí. El que no quiera andar con efectivo ya sabe. Para mayor seguridad, allá les esperamos. Les repito, el sábado, este mismo sábado, desde las 8 de la mañana, pueden pasar por allá. Les esperamos hasta el domingo, hasta por la noche. Vamos a tener también una modalidad de premios a todos los establecimientos de Saborea Higüey, porque como habíamos dicho anteriormente, Saborea Higüey no es solamente una feria. Saborea Higüey es todo un programa tratando de impulsar el comercio, dinamizar el comercio y que el país y el mundo sepa lo que tenemos, con qué contamos, que no hay que salir a buscar suplidores a otras partes, que aquí lo tenemos. Y también vamos a hacer un reconocimiento a nuestro caballo de paso higüeyano. Así que ya lo saben, la cita es este sábado desde las 8 de la mañana en el Parque de la Salud. Debo de agregar que tenemos premiaciones para el montaje de cada uno de las personas que van a estar representando la gastronomía y su producto. Vamos a tener un premio para eso. Además, vamos a galardonar
a diferentes personas de Saboray Way que han estado apoyando a Saboray Way desde el primer momento. Le pasamos la palabra a José Luis. Gracias, don Félix. Este año, Saboray Way cuenta con un grupo de artesanos, miren, que es a tirar la casa por la ventana, meramente. Y artesanos altagracianos. Esta vez no solamente vamos a tener artesanos de aquí de Higüey, sino más bien que nos hemos dirigido a los diferentes parajes y a los diferentes municipios que componen la provincia de la Altagracia. Y aquí vamos a tener una muestra que realmente está muy interesante y que le invitamos a todos ustedes que vengan, porque va a haber de todo, desde una pulsa, un sombrero pintado a mano, sandalias tejidas en macramé. Va a haber todo tipo de artesanía. Y con esto, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que nuestro sector turístico sienta que aquí puede encontrar lo que necesita y que no tienen que trasladarse a otras ciudades y ni siquiera comprar esos adornos o artesanías chinas, porque aquí nosotros los producimos. Entonces, si usted quiere conocer cuáles son esos artesanos altagracianos, señores, vengan y apóyennos este 25 y 26 de marzo. Ya ahora, el próximo fin de semana, tenemos precios sumamente accesibles. Van a encontrar precios desde 100 pesos, por increíble que parezcan. Así que miren, vengan, acérquense y apóyennos, que vamos a estar aquí ofreciéndole una gran variedad y calidad para todos ustedes. Nosotros, como ya han hablado nuestros compañeros, estamos celebrando la tercera, vamos a poner en función la tercera Feria Gastronómica Saborea Higüey. Saborea Higüey ha sido una de las innovaciones, una de las más grandes innovaciones de la gestión del alcalde Rafael Barón Duluc Cholitín. ¿Por qué una de las innovaciones más grandes? Bueno, porque ha venido a abrir un abanico para que los emprendedores del municipio, las personas que han emprendido negocios nuevos y negocios que ya existían anteriormente, puedan demostrar y puedan exhibir los productos que elaboran, los productos que confeccionan. Una gama de restaurantes de prestigio del municipio, emprendedores de la artesanía que no se conocían y que con esta feria gastronómica y artesanal pues han podido mostrar su talento a todo el municipio y a toda la provincia. Y me voy más allá, porque Saborea Higüey nació grande y sigue grande, porque ha representado al municipio, ha representado a la provincia en eventos internacionales. Estuvo en Nueva York, estuvo en New Jersey y hay planes para salir a otros países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque la calidad que se ha demostrado en este evento es de una calidad superior. Por eso nosotros invitamos a todo el municipio, porque esto no es una feria de la alcaldía, esto es una feria del municipio, que la representa la alcaldía, que la representa Rafael Barón Duluc Cholitín, pero que es realizada para toda la provincia. En materia de emprendimiento, pues estamos en los primeros lugares de todos los ayuntamientos del país. Y tomado como referencia, el Departamento de Emprendimiento ha estado incentivando a diferentes artesanos, a diferentes pequeñas empresas, que no todas van a participar en el evento Saborea Higüey, pero que sí hay muchas que participan en las ferias que organiza emprendimiento y van a estar también en la feria Saborea Higüey. Así que invitamos a todo el municipio a que se den cita el 25 y 26 de marzo. Estaremos, aparte de Marco Caminero, tendremos la orquesta municipal tocando merengue el día de apertura también. Y al siguiente día estaremos también habilitando la calle contigua al Parque de la Salud, convirtiéndola en peatonal para que las familias puedan ir con sus hijos, puedan ir los padres, las madres, a disfrutar sin ningún miedo, porque también estaremos con la seguridad de la Policía Municipal, con todo el personal de la Policía Municipal trabajando para que el lugar esté seguro. Así que toda la familia
vamos a disfrutar Saborea Higüey. De parte de nuestro alcalde Rafael Barón Dulucho Ortín y quien le habla, para darle a conocer nuestra feria que será sábado y domingo, invitar al pueblo en general a que nos acompañe. Es una feria nuestra, donde podemos participar entre amigos, familiares y todo. Es una feria que sinceramente nosotros teníamos años que no nos reuníamos así, pero suerte dio a la visión de nuestro alcalde, que ha puesto en su mente la cultura de nuestro pueblo, a que nosotros todos estemos unidos para disfrutar de esa feria. Decirle que tanto nosotros los higüeyanos como quienes también de otro pueblo que nos pueda visitar, bienvenidos sean todos, les esperamos con los brazos abiertos. Decirle que es un momento que vamos a compartir, vamos a celebrar nuestra feria porque nuestro pueblo se lo merece. Así que con amor y cariño, este equipo de hombres y mujeres nos han preparado esa alegría que nuestro pueblo no lo merecemos. Muchas gracias.